La polémica sobre la entrega de un terreno de 107 hectáreas en Cancún a empresarios para que lo exploten durante 25 años, aun y cuando no pueden desarrollar gran parte de ese terreno por ser manglar protegido por las normas ambientales, ha despertado la incógnita por parte de varios regidores del municipio de Benito Juárez, porque el patronato conformado por esos hombres de negocios conocido no quieren que haya la intromisión de estos para decidir qué hacer con el terreno, el Ecopark. Compartimos la importancia de que los ciudadanos de Cancún tengamos lugares de esparcimiento que no hay. En esa parte coincidimos todos los miembros del ayuntamiento. En donde tenemos diferencias es en que no podemos estarle delegando a cualquiera que sea la empresa terrenos propiedad del ayuntamiento y no garantizando qué es lo que se va a hacer ahí, porque lo que se vaya a hacer ahí tiene que ser en beneficio de todos los ciudadanos. Esa es la parte en donde algunos regidores estamos pues solicitando el apoyo de mis demás compañeros para que logremos que sea el órgano de gobierno la administración que venga o cualquier otra a lo largo de 25 años quienes decidan lo que se va a hacer en ese parque. Por su parte, el regidor Remberto Estrada manifestó que la aprobación estaría en veremos, porque hay varios pendientes en materia del medio ambiente que no se estarían tomando en cuenta. Es dar un paso incorrecto en una materia que a lo mejor es un proyecto bueno, es un proyecto de buena fe para el destino y no creo que una serie de empresarios tan serios se arriesguen a que el proyecto se caiga por temas de legalidades. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.